Hola, hola, soy Padre Adam aquí con todos ustedes haciendo tortillas. Y aquí tengo la maseca revuelta con agua, ¿ok? Y agarras un puño de maseca, así como esta bolita que yo tengo aquí, pero tienes que formar la bola con esta parte de la mano y ayuda a mojar las manos, ¿ok? Mójate las manos porque te va a ayudar. Y formas la bola con esta parte, con la palma de la mano, aquí te la pones, ¿ok? Y ahí vas a ir formando, ¿no? Ahí vas a ir formando la bola, ¿ok? Con esta parte de la mano. ¡Ay! Ya, ahorita, ¿no? Y eso me hace recordar mucho que Dios nos tiene, dice la Biblia, agarrado en la palma de su mano, en esta parte, porque esta parte es la más sucia de la mano. ¿Sí? En esta parte nos tiene Dios. Eso nos hace recordar que en la vida está lo sucio. Pero en medio de lo sucio, Dios está con nosotros. En medio de lo mugroso, Dios está con nosotros. Siempre que hago las tortillas, me acuerdo que Dios nos tiene en esta parte de su mano. Aunque estamos en lo sucio, estamos agarrados por Dios. Y ahí, pones la bola encima de un ziploc, ¿ok? Ahí está. Pones otro ziploc encima de la bola, ¿ok? Para que no se te pegue. Y ahí, ¿ok? Vamos nosotros aplastando la bola. Hay que aplastar la bola. Okay, ahí vamos. Y ahora quitas el primer ziploc con cuidado, ¿ok? Con cuidado. Quitas el primer ziploc, pones la mano que tienes aquí, ¿ok? Y ahí, con cuidado, quitas el ziploc, ¿ok? Con muchísimo cuidado, porque no quieres, ¿okay? No quieres que se te arruine la tortilla. Eso es lo más importante, no arruinar la tortilla. Aunque a veces en la vida no todo es perfecto, ¿verdad? No, como las tortillas no tienen que ser perfectas porque nosotros no somos perfectos. Como esta tortilla ya no va a ser la más perfecta, pero ninguno de nosotros es el más perfecto. Y ahí ponemos nosotros la tortilla en el comal, ¿ok? Para que se nos cose la tortilla. Ahí está, ¿ok? No es la más perfecta esa, pero ahí vamos de nuevo. Ya tenía yo una bola aquí formada, ¿ok? Cuando algo no se te salga bien la primera vez, no nos demos por vencidos nosotros, hay que intentar de nuevo. Una tortilla no te salió bien, la otra te va a salir mejor. Así tenemos que estar en la vida, ¿no? Si algo no te funcionó bien la primera vez, eso no quiere decir que para la próxima también no te va a funcionar, ¿ok? Entonces, aplastamos la bola, ¿ok? A lo mejor estoy aplastando demasiado, ¿ok? Entonces, ahí vamos nosotros. A ver, ¿cómo está nuestra tortilla? Hay que voltearla. ¡Qué bonito! Ok, y ahí vamos. Ok, acuérdate. No, vamos a ir nosotros despegando la tortilla. Ya ven, esta es mucho más mejor. Yo creo que es porque no aplasté tanto. Bueno, ahí está. ¿Ok? ¿Ya la ven? ¿La están viendo? ¿No? ¿Cómo se están inflando? Y ya que se están cociendo, puedes con tus manos ir así, ¿ok? Para que se te infle, porque se tiene que inflar la tortilla. Eso es importante, que se infle. Que se infle la tortilla. Inflate, pues. Ya se está inflando. Qué bonito. Okay. Qué rico vamos a comer. Ya ven, se están inflando. Esa es muy, muy buena señal. Se te tiene que inflar, ¿no?
¿no? Qué calor, ¿no? Pero, ok, ahorita voy a voltear esta, ¿ok? Y ahí la voy a ir inflando, ¿ok? Ahorita la voy a voltear, ¿ah? Y miren, esta sí. Esta es mejor. La segunda es mejor, ¿ya ves? Si no te funcionó algo la primera vez, la segunda vez sí te va a funcionar. Esta yo creo que ya. Ya. Se quemó un poquito. Pero esta va a ser perfecta. Ya. Ya que se infle, eso significa que ya está bien, ¿ok? Que ya se coció, porque no quieres comer masa sin ser cocida, porque te va a doler la panza, te vas a empachar, ¿ok? Y luego vas a venir como una mujer que vino conmigo diciendo, padre, ¿curas empaches? Como que si fuera yo curandero o algo, ¿no? Padre, ¿levantas molleras? Padre, ¿haces amarres? ¿No? Amárrate la boca. Ok, ahí está, ¿no? Tenemos la tortilla. Un poquito se me quemó. Bueno, quita lo quemado. No me gusta comer lo quemado. Quemado no me gusta tanto. Entonces me quito lo quemado. Ok. Ahí. Y ya tengo mi tortilla. Y aquí tengo nopales que me trajo mi amiguita Ofelia. Ofelia me trajo nopales de Fairfield, vino para traerme nopales, ¿se creen ustedes? Tanto, ok, y le pongo un poquito de este queso que huele a patas, pero sabe bien, ok, pongo un poquitillo, no mucho, un poquito de la crema porque me gusta, poquito, ok, todo con medida, ¿no? Nada, mucho, y siempre hay que ponerle chile, ¿ok? Porque una vida sin chile es como una vida sin sol. ¡Ay, salud! Está bien tapado, un poquito más. Y salud, mi gente bella. Nopales, máximo, con huevos. ¿Ya ven? Yo sí como huevos, por eso no me faltan. Y trae chile, mucho chile. Ay, qué rico. Salud para todos.